En el video pasado le mostré cómo sacamos un palo de Brasil de una mata madre. Les mostré, ya después que hayamos cortado el palo de Brasil, vemos el resultado donde lo he cortado y vemos que sacó tres puntas. Ya este tallo es un palo de Brasil. Ahora les voy a mostrar cómo se trasplantan las puntas de una maicera, que de ahí es donde nace y se va engrosando, y cómo se puede realizar para tener un mejor tallo para ya llamarlo palos de Brasil. Le vamos a sacar una punta que cortamos de esta planta maicera. Vemos que estamos sacando simplemente la punta. Limpiamos las orilleras para así poder sembrar lo que es la punta de esta maicera. Ya de una vez que hayamos limpiado la punta de la maicera, vamos a buscar una bolsa o ya sea suelo directo para que la planta vaya creciendo. Ahorita la vamos a sembrar en una bolsa, ya sea en una maceta. De una vez que ya hayamos cortado las puntas de una planta llamada maicera, que es conocida como palo de Brasil, pero en esta ocasión le llamamos maicera, ya hemos tenido la bolsa o ya tenga una maceta adecuada, colocamos la punta de una planta maicera, la entregamos fácil, apretamos para que no quede flojo y así no se vaya a doblar o hacer de lado según el aire o ya sea cuando le rociemos el agua. Si su tierra está húmeda, no es necesario de regarla, puede permanecer hasta 3 o 4 días sin riego, ya que la maicera contrae agua en el mismo tallo, como estamos hablando en esta ocasión, que es punta nada más. Esta planta, cuando la tenemos en esta bolsa, puede tardar hasta 4 a 5 meses, dependiendo a como quiera usted colocar, para que salga raíz. Al mes ya tiene su raíz. Esta planta crece lo que es normal a lo largo, un aproximado de 4 a 3 metros. De hecho puede crecer más, pero es de mejor, tiene un precio menor. Después de que esta planta ya haya pasado a suelo directo, quiere decir que ya tiene una altura aproximada de 2 metros. Ya el tallo de lo que le vamos forjando de la parte de abajo ya va engrosando. De ahí es donde sacamos el tallo que es llamado palo de Brasil. E incluso estas puntas así vienen siendo un precio más accesible. Ahora, cuando ya cortamos la punta, sacamos un tallo que de aquí mismo cortamos y sacamos este tallo de esta planta que ya habíamos sembrado. Sacamos este tallo, dependiendo a la bolsa la puede trasplantar, sacamos un tallo en forma de horqueta. Si se dan cuenta, esto tiene en forma de horqueta, pero lo estamos cortando de lado para que agarre mayor forma y tenga un mayor costo. Las puntas pueden salir de 2 a 3 puntas, como se dan cuenta, esto están saliendo de 3 a 4, que ya tiene un precio más elevado al costo de la punta del tallo, porque este le llamamos palo de Brasil. Este puede estar en un lugar fresco, puede servir para oficinas y casa. Incluso si tiene en su oficina, tenga este clima, puede regar el palo de Brasil una vez por semana. Si usted ve que su tierra está húmeda donde tiene la maceta, puede regarlo 2 veces o 3 veces por mes, dependiendo, le vuelvo a repetir, que vea usted que su tierra está húmeda. Esta le quedan sus macetas, es acompañado, también lo puede acompañar el palo de Brasil. Se ve muy elegante y muy bonito con piedras blancas. Pues eso ya lo pueden comprar donde usted lo requiera, o puede estar en un vivero o dependiendo.
hay de colores el tipo de piedra. Y ya cuando nosotros vemos que el follaje del palo de Brasil ya está alto, ya su follaje ya haya crecido, ¿qué es lo que hacemos? Cortamos nuevamente el tallo, pero le dejamos escala para que no quede lo que es recto el corte. Cortamos el corte y vamos a tener el resultado de lo que nosotros habíamos cortado anteriormente, y a los 2 meses vamos a ver otra vez el resultado del follaje, que es a como está saliendo, que están viendo que está saliendo limpio, fresco y más que nada ya con follaje para tener mejor calidad de tallo de palo de Brasil. Este palo de Brasil, para aprovechar, les comentaba yo anteriormente que lo podemos cortar ya de una vez que hayamos cortado el follaje y las puntas ya hayan cambiado de color, quiere decir que se hayan puesto o colocado ya verde, cortamos y aprovechamos las puntas en colocarlo en maceta por maceta, a como adecuadamente a los 2 o 4 meses ya puede estar las puntas del palo del Brasil de este tamaño. Su color no va a cambiar, simplemente la vamos a cortar y sembramos las puntas a como la habíamos colocado anteriormente aquí. Quiere decir que ya que hayamos aprovechado las puntas del palo de Brasil, esto va a tener un crecimiento de 2 a 3 meses, como les decía anteriormente, va a crecer y va a sacar un tallo igual que este estamos mostrando aquí. Va a sacar un tallo y hacemos lo mismo, cortamos y aprovechamos más el tallo. Ya incluso ya las puntas quedarían bonitas y tendría mejor resultado el precio. Thank you.